Ayer Ana Correa decía, ¿qué más nos puede pasar? ¿No? Esto se preguntaba ayer la presidenta de los empresarios de Cartagena, porque hemos tenido varias danas, porque hemos tenido y seguimos sufriendo una crisis medioambiental y turística, económica, en definitiva, en torno al Mar Menor, la pandemia del coronavirus, la crisis por la escasez de materiales, la subida de la energía y la guerra en Ucrania. Fenómenos naturales y conflictos internacionales sobre los que tenemos una capacidad limitada, pero que sin duda no tenemos que buscar excusas, tenemos que ver qué podemos hacer y qué remedios podemos plantear para combatirlos, pero que sin duda hoy, Ana, sí que ha pasado algo más. Y es que la inflación ya va por el 9,8. La situación, como bien se ha dicho aquí, se va agravando, pero lo mejor que tenemos es nuestra identidad. Nuestro ADN, nuestra forma de luchar, de perseverar y de sacar adelante Cartagena en las situaciones de crisis. Ahí somos expertos y expertas. Y lo tuvimos claro a finales de diciembre del pasado año, cuando empezamos a trabajar en el presupuesto para 2022 y no sabíamos las nuevas amenazas que se incorporaban. Teníamos claro que debíamos eh, los ayuntamientos con las. capacidades limitadas que teníamos poner todo de nuestra parte para ayudar a las familias con el gasto social, pero también a las empresas, para fomentar la recuperación económica y para generar empleo, para no poneros problemas, para agilizar los trámites, para simplificar las cosas y para que tuvieseis eh, todo tipo de ayudas dentro de nuestra capacidad para tirar para adelante. Por eso, desde el Ayuntamiento. Aunque también somos víctimas de la subida de los costes de la energía, nos voy a contar ¿no? la factura de febrero de cuatrocientos cincuenta euros a un millón doscientos euros ¿eh? la factura solo de febrero para el suministro de la energía porque nosotros encendemos al final la iluminación de todos los edificios y de todas las farolas los trescientos sesenta y cinco días del año. Esa situación es insostenible para las administraciones públicas, para las familias, para los empresarios en general. Y la solución no puede ser no hacer nada. Además, las administraciones, como los empresarios, no queremos que luego nos devuelvan las ayudas. Queremos que nos rebajen los impuestos y así eh, tenemos la liquidez mucho antes y suma mucho más. ¿no? El, en el Ayuntamiento de Cartagena es el segundo año consecutivo en el que hemos eliminado las tasas, los impuestos, la, la cualquier. Eh, traba que había ¿no? para fomentar la construcción y para abrir un negocio o para traspaso de titularidad de un negocio. Y eso es porque no lo pedisteis vosotros. Era, de hecho, en el anterior, las anteriores jornadas, era uno de los epígrafes. no Ponérselo fácil al empresario, eliminar las tasas para crear nuevos negocios o para traspasar los que ya existen. Eso en Cartagena, por segundo año consecutivo, ya existe. Además, este año decidimos bonificar el 90% del ICIO en el casco histórico de la ciudad, en el centro de Cartagena, donde tenemos todos, como sabemos, la complejidad de suelo sin desarrollar. Cualquier empresario que tenga material y que tenga suministro, ahora agravado por esta circunstancia, puede desarrollar una construcción en su suelo bonificado al 90% del ICIO. Y como sabéis también, durante la pandemia decidimos ayudar al sector servicios, el que peor lo estaba pasando por las restricciones sanitarias. Y tomamos decisiones que fueron importantes en ese momento para garantizar su supervivencia con la hostelería, eh, con ayudas directas, con el comercio, con herramientas tecnológicas, que por cierto, Presidenta, os vamos a necesitar para dinamizar esa herramienta, el Cartagena Market, y también eh, con nuestros hoteles, ofreciendo también liquidez en esos momentos tan complicados. Además. Vamos a incorporar en junio de este año otra de las medidas que nos pedisteis vosotros los empresarios, que eran las tarifas diferenciadas para los hoteles, los comercios y la hostelería, de manera que a partir de junio paguen de entre el 20 y 40 en función del hotel el local eh, de comercio o, o la hostelería en la factura del agua. eliminando — como hemos eliminado también, la tasa de las terrazas tan necesaria para poder prestar el servicio en Cartagena una vez que había restricciones en interiores. Menos impuestos y más inversiones, que era lo que nos pedía COE y lo que nos pedían en definitiva los empresarios. Desde el Ayuntamiento de Cartagena, además con las administraciones más cercanas, tenemos una hoja de ruta en común. A nadie se le puede escapar que la presidenta del puerto tiene un proyecto de inversiones en Cartagena por 200 millones de euros y el 80% de ese presupuesto ya se está ejecutando, ya se han iniciado los procedimientos. Y eso es bueno para la ciudad es bueno para la comarca, es bueno para la región y es bueno para españa. existe un proyecto de recuperación de la fachada marítima y de integración de un proyecto del puerto con la ciudad, pero existe también un proyecto de inversiones de más de 200 millones de euros, cosa que no podría hacer el ayuntamiento jamás, porque ese presupuesto es el que tenemos para todo, ¿no? 217 millones de euros. hemos movilizado 17 millones de euros en obra pública, que si dios quiere y si hay menos amenazas en adelante, pues también fomentaremos la inversión en obra pública. Y también tendremos la oportunidad de incrementarlo con el plan de inversiones de la concesionaria del agua, con 10 millones de euros en actuaciones en concreto que empezaremos a, a desarrollar en junio, cuando aprobemos ya todos los trámites que tienen que pasar por el Ayuntamiento. Porque, como bien sabéis, que trabajáis con la Administración, los procedimientos se alargan demasiado. Creemos, como los empresarios, que este es el camino, ¿no? que tenemos que tomar decisiones en estos momentos para poder favorecer. Que se, que se lleve a cabo la recuperación económica pese a todas las amenazas. ayer mismo los alcaldes en eh, nombre de todos los alcaldes de la región junto también con el alcalde de Lorquí, que estaba representado en la federación española de municipios eh, precisamente Alzábamos la voz para que tuviéramos fondos COVID, fondos para el transporte, que tuviésemos medidas de revisión de los precios públicos para los materiales y para sectores tan importantes como la industria y la construcción. Pedíamos también fondos compensatorios para un impuesto que hemos eliminado, que es injusto, que es el de las plusvalías, pero pedíamos que se nos dieran respuestas porque la situación ya es insostenible. Toda la demanda industrial que hay en la región puede ser cubierta con ese proyecto de la Terminal Polivalente de Barlomar. Y hemos visto a 1.500 jóvenes que estudian diferentes carreras o, o de diferente, la Universidad Politécnica o grados de formación profesional que ya saben que en cuanto terminen su formación van a tener un empleo. También se ha mencionado el plan estratégico de turismo. Creo que hemos avanzado mucho en otro de los retos que teníamos, que era profesionalizar y tener una hoja de ruta común. Que es el Plan Estratégico de Turismo, que vamos a desempeñar desde el año 2021 al año 2025 y que, gracias a tener esa hoja de ruta, hemos alcanzado, y otros municipios no lo han conseguido, 5 millones de euros del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. Y la clave ha sido trabajar junto al sector. La clave ha sido vendernos al resto de eh, ciudades europeas y, y del mundo como un destino turístico que tiene que ofrecer muchísimas cosas y que va de la mano con otros productos similares de nuestra costa hemos sacado a contratación la redacción del Plan General de Ordenación Urbana, que debe dirigir el crecimiento sostenible de nuestro municipio, fundamental, clave para seguir avanzando en nuestro municipio. Y ya por último, pues hemos empezado a elaborar, porque es, eh, si es urgente y necesario dar respuesta a los problemas del presente, y las necesidades que tenemos en este mundo que cambia cada minuto y cada segundo, es importante también pararnos a pensar y diseñar qué queremos ser de mayor dentro de nuestro municipio. Y en ese sentido hemos iniciado la Agenda Urbana Cartagena 5.0, a la que aludía porque estas conclusiones van directas a ese documento, aunque espero también que haya una amplia participación de todo el sector empresarial de nuestro municipio. Estos retos necesitan alianzas y necesitan, como decía la presidenta, unión por encima de intereses partidistas y necesita que todos nos pongamos la camiseta, si no del Cartagena, de Cartagena. Ajena, porque tenemos posibilidades, tenemos todo el potencial, pero hay que creérselo, ¿no? Saben lo que dicen, no ver para creer, sino creer para ver, y más en estos momentos. Y estoy segura de que lo podemos conseguir. Es verdad que aquí se ha hablado del ferrocarril y de las conexiones tan deficientes que tenemos e insufribles, y en ese, sen en ese sentido ya le hemos trasladado. Al, al Ministerio, porque ya entre tanto cambio, eh, por, y a mí no me gusta personalizarlo en las personas, porque creo que es importante la relación entre las instituciones. Necesitamos con urgencia un plan de movilidad específico para Cartagena, porque hemos ido a peor, no solo no hemos despejado las dudas, sino que hemos ido a peor. Los empresarios no merecen en este contexto más dificultades, no se las merecen. Merecen todo nuestro apoyo. Y merecen todo nuestro reconocimiento. Antes, ahora y en el futuro. Porque sin ellos no vamos a tener oportunidades en nuestra ciudad. Así que ojalá esa unidad se materialice desbloqueando proyectos y teniendo un futuro mucho más certero y que sea cuanto antes.